Hola a todos, ¿cómo están? Hola Jessy, hola Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, creo ahorita le voy a ceder la palabra a Jessy, pero tenemos hoy un invitado que es de parte de nuestro departamento de ventas. Se llama Martín Gómez y está aquí para resolver cualquier duda de licenciamiento, comentarnos lo que hay de nuevo en cuestión de ventas, y él también va a dejar su correo para que ustedes lo puedan contactar y puedan probar VectorX 2023. En esta ocasión vamos a hablar de las novedades que tiene en Landmark. Entonces, están increíbles, la verdad, espero que les guste. Y bueno, creo que es todo de mi parte. Jessy, te cedo la palabra. Gracias, Mariel. Bueno, bienvenidos a este nuevo webinar. Estaremos hablando, como dijo Mariel, de más novedades sobre Vectorworks 2023, en este caso de Landmark. Y sí, hoy nos acompaña Martín. Él es parte de nuestro equipo de ventas, es el ejecutivo encargado de Vectorworks específicamente. Entonces, él nos va a estar dando información sobre las promociones que tenemos vigentes y también sobre cómo podemos contactarlo en cuanto tengamos alguna duda sobre el licenciamiento o sobre alguna cotización. Entonces, cuando desees, Mariel, podemos comenzar. Perfecto, buenísimo. Pues yo ya estoy. Déjenme mostrarles el videito que grabé sobre las novedades de Landmark. Un segundito. Ahí estamos. Ahí ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Bueno, lo primero que voy a hacer es, tengo este proyecto que es un proyecto de muestra que les recomiendo que lo descarguen y lo vean. Es un proyecto de unas casas residenciales que están sobre un terreno irregular. Entonces está muy bueno para aprender site plans, que es lo que vamos a hacer ahorita, ver las nuevas propiedades de los site modifiers. Entonces les voy a mostrar por aquí. Está el sitio que tiene una bajada y luego está cada una de las casas y si se fijan las casas tienen como un desnivel. Entonces vamos a analizar un poquito cómo está configurado el terreno. El terreno en 2D tiene puras líneas. Después se construye el terreno en 3D, donde estas líneas toman la posición en altura que necesita el terreno. Y una vez que ya tenemos eso conformado el terreno, vamos a poner qué es lo que va a cortar el terreno, qué son los hoyos que va a tener el terreno o los diferenciadores de nuestro terreno. Entonces vamos a partir de este punto trabajar con dos terrenos, el propuesto y el existente, ¿no? Entonces tenemos un terreno existente y vamos a proponer pues abrirle estas casitas. Y por ejemplo, las líneas que tengo aquí son líneas para drenaje. Entonces, si ahora me voy a esta vista en 3D, van a ver que yo voy a poder ver, configurar, controlar todos mis modificadores de sitio en 3D. Esto es algo nuevo que tiene VectorX 2023 para nosotros. Podemos cambiarle los colores para que sea como mucho más fácil moverlos. Y aquí están, perdón, las pendientes que les comentaba. Las vamos a ver aquí en 3D también. Y aquí le pueden ustedes cambiar los colores, por ejemplo, a los modificadores de sitio, como para tener un poquito más de control sobre qué es lo que está pasando y qué parte del terreno estamos cortando. Entonces, estos modificadores tienen forma de las casas y estas van a cortar el sitio directamente. Me voy a ir a otro tipo de modificadores que tenemos en nuestro terreno, que son los pads. Entonces, aquí tenemos un camino y nosotros vamos a agregar uno nuevo con esta herramienta de Pathway. Hay dos nuevos, Pathway Boundary, y creo que hay uno más. Yo voy a crear un path, vamos a cerrar por aquí, y va a ser un camino que me lleve de una casa hacia la otra. Le voy a poner aquí dos curvas y lo voy a poner. Y en el momento que doy clic, me va a decir qué grosor va a tener tu camino. Y entonces me va a construir este camino en 2D, en donde voy a tener a qué altura está el punto de inicio, a qué altura está el punto final y qué pendiente tiene mi camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pendiente con el 10.69% de pendiente. Y si me voy a un 3D, como ahorita todavía no modifico el sitio, voy a ver nada más como
la forma del camino cuesta. Aquí nosotros podemos, por ejemplo, cambiar el slope para las personas que trabajan, por ejemplo, en accesibilidad. Sabemos que las pendientes tienen que tener un mínimo. Entonces puedo trabajar yo aquí como con las elevaciones, a dónde quiero que empiece la pendiente, a dónde quiero que termine, qué porcentaje quiero que tenga. Y una vez que ya tengo eso como definido, ya puedo actualizar mi modelo. Entonces, vamos a... ponerle el 15. Y vamos a actualizar el modelo. Esto va a tomar unos segunditos y lo que va a hacer es que va a respetar la pendiente que yo le di al camino y me va a modificar el site plan. Ahora, por eso es importante que esto lo apliquemos al propuesto, porque el terreno original no tiene esta modificación, solamente el propuesto. Entonces, es importante como tener estas distinciones. Entonces, por ejemplo, si aquí me doy vuelta, van a ver cómo ya mi terreno se ajustó e hizo un corte para que el camino en que yo, el que yo diseñé tenga mi 15% de pendiente. Entonces, eso nos ayuda a tener muchísimo control sobre lo que está pasando en nuestros caminos, que son muy comunes en el paisajismo, ¿no? Entonces, esta es una nueva herramienta. La verdad es que está increíble. Obviamente, a este camino se le puede poner hardscape, le podemos poner material, le podemos dar un aspecto increíble. Y la diferencia de, por ejemplo, el camino central que tenemos, que es directamente un hardscape que lo convirtieron en un site modifier, quiere decir que es una figura que se convirtió en un modificador de sitio y entonces se estampa en el sitio, por así decirlo. La diferencia es que, por ejemplo, yo voy a tener mucho más control sobre el camino a la hora de que lo hago como un site modifier de camino. Entonces, me voy a regresar aquí a la parte de arriba. Por ejemplo, este control de las flechas, de las pendientes, de los puntos de inicio, van a estar mucho más definidos cuando ocupo esta herramienta que si hago solamente un hardscape como el que tengo aquí mostrando. Entonces, estas son las herramientas de las nuevas herramientas de los site models. También pesan mucho menos, son mucho más fáciles de modificar, de mover, y les recomiendo que los prueben. Ahora, vamos a seguirnos con otra característica que me encantó de Vectorex Landmark 2023, que son estas plantitas de Lovework. Tenemos varias plantas que nos ofrecen desde la paleta de visualización en Vectorex y pueden descargar más, pueden comprar más en la página y descargarlas. Estas plantas, la verdad, me encantan porque van a tener variantes de edad del árbol y van a tener variantes de estaciones del año. Entonces, ahorita les enseño. Esto es un proxy. Acuérdense que los proxies son figuras simples 3D que van a mostrarse como un objeto complejo en el render. Entonces, otra de las ventajas de estas plantas es que las puedo usar como proxies, pero miren, si les cambio a medium detail, ténganme paciencia en lo que carga las plantas. Si la cambio a un nivel, por ejemplo, mediano o alto, voy a poder ver la calidad que tienen estas plantas. Entonces, están en la parte de visualización porque sirven para visualizar. Se ven increíbles, la verdad les van a ayudar muchísimo a sus renders. Hay que usarlas con cuidado si es que no las tenemos como proxies porque van a aumentar nuestro tiempo de renderizado, pero la verdad es que le van a dar muchísima vida a nuestros diseños. Les digo que podemos cambiarlas de estación. Entonces, por ejemplo, ahorita la cambié a invierno, va a tardar unos segunditos. Y normalmente los pinos tienen hojas todo el año, pero bueno, va a cambiar el color. Y también puedo cambiarle aquí la representación en 2D y la representación en 3D. Entonces, lo que sirven estas plantas no solamente es para tener unas plantas increíbles, sino que también las podemos asignar como modelos 3D de nuestras plantas BIM. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí una planta de nuestro proyecto que esté en una base de datos, que tengamos toda la información y le puedo asignar a esta planta un modelo 3D
de altísima calidad. Entonces vamos a venirnos aquí. Ahorita no me va a dejar porque la tengo por estilo, pero me puedo ir a la parte de settings. Normalmente este cambio o esta asignación como de modelo 3D a la planta se va a hacer desde la parte de gráficas y vamos a quitar el estilo un segundito. Ahora sí, en gráficas ponemos Luber Work Tree y vamos a poder seleccionar el gráfico que defina nuestra planta BIM. Entonces, por ejemplo, yo busqué Pine y puedo seleccionar de las opciones que tienen para mí y descargo la que más me guste o la que más se parezca a mi planta. Y entonces aquí le voy a poner que OK. Lo voy a dejar como un proxy porque es un documento de trabajo todavía. Pero como les digo, los proxies a la hora de renderizar se renderizan en alta calidad. Y voy a tener esta planta que en 3D va a tener un modelo increíble. Entonces, estos son los nuevos árboles y plantas de visualización en Landmark. Les recomiendo que las exploren, están increíbles, les van a poder cambiar el estilo, la edad, ¿cómo se llama? La estación del año en la que la están trabajando y les va a quedar súper bien. Ahora les quiero enseñar una nueva herramienta que se llama Hedgegrow, que es para hacer líneas de arbustos. Se encuentra en la parte de Softscape. Y lo que va a hacer es que nos va a permitir, por ejemplo, agregar diferentes tipos de plantas para una línea de arbustos, en donde nosotros vamos a definir, por ejemplo, cuántas plantas hay por metro lineal o por metro cuadrado, la altura de nuestros arbustos, el ancho de nuestros arbustos, la alineación y el tipo de plantas que pueden tener. Entonces, como un poquito como en la zona de plantas que le podíamos poner, agregar diferentes plantas y coeficientes, bueno, va a ser el mismo caso aquí, pero aquí va a ser de forma lineal, ¿no? Entonces vamos teniendo estas áreas como de arbustos, en donde yo voy a tener, por ejemplo, que hay 35 plantas, que son 50% el arbusto 1, 50% el arbusto 2. Como tal, su textura o su forma en 3D es sencilla, como para no hacer mucho peso en nuestro archivo, pero podemos agregarle un material para que se vea como material de arbustos. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a agregar un material. No tengo algún material como de plantas prediseñado, entonces lo voy a cambiar directamente la textura en la parte de render. Y vamos a ponerle follaje natural de textura. Entonces voy a tener este arbusto. Lo que puedo hacer con el arbusto ya aquí es, por ejemplo, un reporte. Hay un reporte preformateado que ya viene con esta herramienta de arbustos, en donde yo puedo colocar, por ejemplo, cuántas plantas, cuánto mide mi arbusto, cuántas plantas tiene. Tiene 18 de una, 17 de la otra, el ID de las plantas, el nombre botánico y podemos agregarle pues cualquier cantidad de parámetros que nosotros necesitemos. Y además podemos, por ejemplo, cambiar la forma de nuestro arbusto con las herramientas de mover vértices y entonces ir creando, pues en el promocional de Vectorworks tenían un laberinto completo con esta herramienta de arbustos y la verdad es que se ve increíble. Entonces, es otra herramienta para explorar que creo que les va a servir mucho para sus proyectos en 12. Después, quiero mostrarles otra de las nuevas características de Vectorworks Landmark, que es la importación de un survey de árboles. Entonces, si ustedes tienen las herramientas para hacer un levantamiento de árboles
geolocalizados, georreferenciados en su terreno, lo van a poder importar directamente a Vectorworks y van a poder sacar, por ejemplo, una hoja que tenga, ya sea que ustedes le pongan en la base de datos dónde están los árboles en coordenadas, lo pueden poner, diferentes tipos de plantas y en qué coordenadas se van encontrando. Y lo que va a hacer Vectorworks es que va a leer estos árboles y nos va a permitir ponerlos directamente en nuestro modelo. Entonces, estos árboles, como las plantas en Vectorworks, son tanto 2D como 3D, y les vamos a poder cambiar, por ejemplo, las mismas parámetros que los árboles comunes. Entonces, podemos agregarles, por ejemplo, diferentes propiedades como data visualization, en donde veamos, por ejemplo, cuáles son los árboles que tienen más años, menos años, los que más duran, y les podemos ir dando diferentes volúmenes de acuerdo con, pues, el aspecto original de los árboles. Entonces, ya puede leer Vectorworks 2023 estos data surveys de árboles y geolocalizarlos en un sistema de coordenadas para mostrar los árboles de nuestros proyectos actuales. Entonces, esas son las novedades más significativas que tiene Landmark para nosotros. Me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, algún comentario, qué les parecieron, las han podido probar o no habían escuchado de las novedades. Y mientras ustedes van escribiendo sus comentarios o preguntas, si es que tienen, que pueden ser anónimos, Jesse y Martín nos van a contar un poquito más sobre licenciamiento. Así es, muchas gracias, Mariel. Bueno, es importante siempre recordar que para tener acceso a las promociones y todas las novedades y también a nuestro soporte, que es personalizado y en español, siempre hagan la compra a través de nuestros links. Entonces, por esa parte, nos quedaría siempre recordarles eso. Para tener acceso a estos links, pueden entrar en contacto con nosotros. Martín, no sé si quieras compartirnos un poco más sobre cómo procesas tú las solicitudes o cuál es tu correo electrónico para que las personas que están asistiendo nos puedan buscarte, así que entren en contacto con nosotros. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias Jessy, muchas gracias Mari por la presentación y por las palabras. En principio, para las personas que estén interesadas en este momento en adquirir una nueva licencia, por supuesto que están las opciones de suscripción a través de nuestros links oficiales, pero también si solicitan o tienen interés en algún tipo de licenciamiento del tipo vitalicio, actualmente tenemos una promoción vigente para lo que sería México, Colombia y Argentina, ¿sí? Que les proporciona a ustedes un 20% de descuento en la adquisición de una nueva licencia, ¿sí? Obviamente esta promoción solamente aplica para lo que sería licencia del tipo vitalicia, no para suscripciones, pero de igual manera está bueno para que lo tengan en consideración, dado que obviamente es un tipo de licenciamiento que, bueno, es diferente quizás a los modelos de suscripción a los cuales uno puede llegar a estar habituado, ¿sí? Para que se puedan poner en contacto conmigo en caso de que tengan algún tipo de necesidad de tener información más en detalle de lo que les estoy diciendo en este momento, no sé si podría de alguna manera poder escribir mi correo, Jessy, como para que lo puedan ver ellos. Perdón, pero no tengo, creo que no tengo los permisos como para poder hacerlo. Sí, si quieres ponerlo en el chat, Martín, y todos lo pueden ver si le pones host and panelist. O everyone. Si le pones everyone y mandas un chat, todos van a poder ver tu correo. Igual están pidiendo por aquí en una pregunta dónde están los links. Y aquí también está el correo general de ventas que se reenviaría a Martín. Claro, exactamente. Sí, en ese caso también me llega directamente a mí o suelen llegarme directamente las derivaciones a ese correo si en el caso tengan algún tipo de consulta, ¿sí? Acá nos estaba preguntando Gabriel García dónde estaría el link para poder acceder a lo que sería, calculo yo. Gabriel, ¿te referís a los modelos de suscripción?
Sí, para poder hacer el link directo para comprar a través de nosotros, Martín. Ese link ustedes se lo harían llegar a través de una cotización siempre que sea solicitada, ya sea directamente con Martín o a través del correo de ventas@finoinformatica.com, ya que toda la información que llega a este correo, que es como nuestro correo central, nosotros la derivamos a nuestros ejecutivos de venta. Cuando se trata de Vectorworks, se le deriva a Martín específicamente. Entonces, esa sería la principal forma de tener el link. También puedes tenerlo en nuestra página web, outfitinformatica.com, y dirigiéndose directamente a la área de Vectorworks. Exactamente. Bueno, no estaría, perdón, disculpen, pero no estaría pudiendo compartir mi correo en el chat porque no me deja la opción de compartir para todos, solamente me deja enviar a anfitriones y panelistas. ¿Puede ser que pueda modificarse eso, Jesse, para que pueda dejar mi correo? O si ¿Estás quieres como mandarlo Exacto. Pero si y yo quieres, yo los lo puedo mando. compartir. Exacto, lo podemos compartir nosotros. En cuanto a eso, les voy leyendo nuestros medios de contacto. Recuerden que pueden visitarnos nuestra página web, vectorworks-la.com. También pueden, ahí está el email de Martín. Se los leo, es martin.gomez@finoinformatica.com. También pueden escribirnos a ventas@finoinformatica.com. Cualquiera de los dos correos van a tener toda nuestra atención y todas sus dudas van a ser esclarecidas. También pueden visitar nuestra página de Facebook, Vectorworks LA. Ahí siempre estamos compartiendo las fechas de los webinars, también estamos compartiendo promociones, eventos y todo lo que sea relacionado a Vectorworks. También pueden ver este webinar nuevamente, los anteriores y los próximos en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, es Outfit Informática. Ahí encontrarán, como siempre, también tips rápidos que Mariel nos deja para poder manejar mejor Vectorworks. Y también pueden visitar nuestro Instagram y seguirnos por allá. Es Vectorworks-LATAM. Así es. Muchas gracias, Jessy. Aquí mandé el link por el chat de Martín y si le hacen llegar un correo, él les va a mandar los links de Aufiero para la descarga y con eso van a contar con todos los beneficios antes mencionados. Me parece que esas serán todas las preguntas. No sé si por Facebook hay alguna. No veo nada por Facebook. Ya quedaría entonces despedirnos y hasta la próxima oportunidad donde podamos seguir compartiendo más novedades sobre Vectorworks. Ya les iremos informando cuáles otras novedades estaremos trabajando. Okay, Muchas perfecto. gracias, Mariel. Muchas gracias, Martín, por su tiempo. Gracias a todos por participar en este nuevo webinar y nos vemos en el próximo. Muy Que bien, estén muy muchas bien. gracias a Hasta luego. ustedes. Que tengan buena Hasta tarde. Hasta luego. luego.